Amados hermanos, muy buenos días. Les saludamos a cada uno de ustedes en esta mañana en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Como siempre es un placer empezar en esta mañana dirigiéndonos a ustedes. Quisiéramos, como todos los días, inclinar nuestros rostros para agradecer al Señor por darnos esta oportunidad. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por darnos una vez más el privilegio de poder dirigirnos a tus hijos a través de esta transmisión. Señor, desde ya te entregamos el lugar que te pertenece y es la preeminencia de este servicio. Señor, nos encomendamos a ti y te suplicamos y te rogamos que nos ayudes, por favor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, así te lo pido, reconociendo, Señor, lo torpe y limitado que soy, yo me hago a un lugar y si tú quieres puedes usarme como un instrumento tuyo. Te ruego que bendigas a nuestros hermanos que van a seguir esta transmisión. Ayúdales y ayúdame también a mí. En el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor, así te lo pido. Amén. Hermanos, quisiera, por favor, que me acompañen abriendo sus escrituras al texto base, que es Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. La palabra del Señor dice así: mas en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La otra escritura que estamos leyendo ahora para apoyarnos en referencia al misterio matrimonial se encuentra en Efesios capítulo 5 y esta vez voy a leer verso 31 y verso 32. Dice la bendita palabra del Señor así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo os digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Señor, acabamos de leer tu bendita palabra, te rogamos por favor que la abras para nosotros, que permitas, Señor, que podamos enriquecer nuestro conocimiento hacia tu persona. En el nombre de Jesucristo, ayúdame y ayúdanos. Amén. Hermanos amados, es un inmenso privilegio una vez más poder dirigirnos a ustedes en esta mañana. Soy su hermano y servidor, Jorge Escabarrosi Chacón. Por la gracia del Señor, estamos estudiando un poco Apocalipsis 17. Los seguidores de la palabra del Señor sabemos a quién se refiere este capítulo y este versículo de la Biblia. Todos sabemos que se refiere al séptimo ángel. El séptimo ángel tiene un ministerio muy particular y es de recoger todos los misterios dispersos a lo largo de las edades y reunirlos. Y después de reunirlos, presentarlo a nosotros a través de la predicación de la palabra o al sonido de la trompeta, que es la predicación del evangelio. Entre los muchos misterios que este ángel vino a revelar, a concluir, es el misterio matrimonial. En esta mañana voy a tratar, con el favor de Dios, de abocarme acerca de este misterio, queriendo que ustedes y yo nos podamos un poquito enriquecer en referencia a esto. Leímos ayer cómo es que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, a una iglesia sólida, bien colocada, que conocía la palabra,
que no se iba a los extremos y les habló acerca del matrimonio. Cuando el apóstol Pablo habló a los efesios acerca del matrimonio, él estaba usando el matrimonio como un tipo y una sombra de Cristo y su iglesia. Esto me hace pensar en que toda la Biblia es solo un tipo y una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Al mirar esto, puedo ver ya por toda la Escritura a Cristo y su iglesia. Cuando Jesús miró a Adán solo, él dijo para sí: no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, en el principio, Dios no era Dios. Hemos aprendido a través del mensaje que Él era un espíritu eterno, el autoexistente, el que existe de sí mismo, y Él también estaba solo. No había nada, la nada no existía. No existía lo alto, lo bajo, lo claro, lo oscuro, no existía nada. Entonces dijo para sí: no es bueno que yo esté solo. Me haré una ayuda idónea. Y fue la primera vez que él pensó en la iglesia. Cuando Dios pensó en construirle o darle a Adán una mujer, y cuando pensó de dónde sacaría esa mujer, él encontró que no había un mejor lugar que sacarla de él mismo. Esto quiere decir que la mujer que Dios le dio a Adán era del propio material de él, su misma naturaleza, su mismo carácter, su mismo temple. Todo esto es un tipo de Cristo y su iglesia. Cristo es la palabra, su iglesia es la palabra. Cristo y su iglesia son el mismo material. Dicho esto, puedo entender que Cristo y la iglesia están tipificados en todos los ejemplos que nos da la Biblia, y el apóstol Pablo hace referencia de esto cuando se dirige a los efesios. El día de ayer dijimos que todo lo que se diga en referencia al matrimonio estará hablando exclusivamente de Cristo y su iglesia. Es decir, que el matrimonio de un hombre y una mujer es el tipo de Cristo masculino y su iglesia femenino. Dijimos que si hay algo que Dios puede reclamar como propio, es el matrimonio, ya que fue la primera institución que él fundó. El primer matrimonio registrado en las Escrituras se encuentra en el libro de Génesis, en el huerto del Edén. Y la primera institución que él fundó también se encuentra en el huerto del Edén. Esto es el libro de Génesis. Vimos ayer que el matrimonio le pertenece a Dios. El hermano Branham dice que el matrimonio pertenece a la casa de Dios. Todos sabemos que el matrimonio es la unión, el enlace de dos personas de género diferente. La palabra matrimonio significa unión. Nadie debe de entrar a esto ligeramente, sino reverentemente, discretamente, sobriamente, aconsejadamente y en el temor de Dios. Nuestro amado hermano Branham dice que el matrimonio es cuestión de eternidad. En esta mañana, con el permiso de Dios, trataré de mostrarles los dos enfoques diferentes que existen
acerca del matrimonio. Nos dice Isaías que los pensamientos de Dios son totalmente opuestos a los pensamientos del hombre, y que los caminos de Dios son diferentes a los caminos del hombre. Esta es la razón por la que tantas desgracias se han dado a lo largo de la historia. Porque el primer problema que sufrió la humanidad fue un problema matrimonial. El problema matrimonial es tan antiguo como la vida misma. El primer problema que Dios tuvo que afrontar en la tierra fue un problema de divorcio y casamiento. Un problema que surgió en el seno de una familia que él mismo había constituido y que él mismo había fundado. Entonces, el origen de todos los problemas nació en el seno mismo de un matrimonio. Dicho esto, creo que queda claro para nosotros que el matrimonio le pertenece a Dios. El matrimonio pertenece a la casa de Dios. El matrimonio, en palabras del apóstol Pablo, es honroso y honorable. Dijimos ayer, y quiero recalcar, que el matrimonio es una obligación. Es un pacto, es un compromiso, es un convenio. Aprendí una vez, escuchando a nuestro amado hermano Pablo García, que el matrimonio es un contrato. Es un contrato porque allí el hombre y la mujer estampan su firma en señal de acuerdo. Entonces, ¿qué es una obligación? Una obligación es aquello que una persona está forzada a hacer. Una obligación es una responsabilidad. Es algo a lo que no podemos darle la espalda. Es algo que no podemos esquivar. El matrimonio es un pacto, un convenio, un trato que se da entre dos personas. El matrimonio es un compromiso, es una obligación que contraen dos personas. El matrimonio es un acuerdo formal. Por eso es que cuando esto se da, hay testigos. Todos nosotros hemos leído muchas veces algunas ceremonias nupciales que el hermano Branham llevó adelante. Y todos sabemos cómo empieza. Estamos aquí en esta mañana delante de Dios y delante de estos testigos para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio. El matrimonio es santo. Amén, hermanos. Entonces, el matrimonio es una obligación, es un pacto, es un compromiso, es un acuerdo formal. Hemos aprendido que jamás debemos de firmar algo que no conocemos. Cuando hacemos el trato con un banco, cuando hacemos el trato con una institución, a veces firmamos sin darnos cuenta a lo que estamos metiéndonos o en lo que nos estamos comprometiendo. Lo mismo es el matrimonio. Por eso se enseña que se debe de entrar al matrimonio sobriamente. No se debe de entrar bebido, sino sobriamente, en sus cinco sentidos, en su juicio cabal. Porque el matrimonio es un compromiso, es un contrato, es una obligación, es un acuerdo formal. Y para que nos quede constancia, el sacerdote que lleva adelante el enlace, públicamente, delante de todos los testigos, les hace algunas preguntas. Y estas preguntas están
muy relacionadas a las promesas. ¿Promete usted renunciar a toda mujer mientras ella viva? El hombre naturalmente, exaltado por el vino de la emoción, dice sí, posible, sin pensar lo que ahora está asumiendo como una responsabilidad. ¿Prometes amarla en las buenas y en las malas? Sí. ¿En salud o en enfermedad? Sí. ¿En riqueza o en pobreza? Sí. El hombre a veces dice sí sin saber a lo que está dando el sí. La Biblia nos enseña y nos dice, tu hablar sea sí, sí o no, no. El hermano Balan enseñó que el hombre vale el peso de su propia palabra. Y cuando hablamos del hombre, ahora hablamos del hombre en masculino y en femenino. Porque Dios hizo al hombre, varón y hembra, los hizo. Cuando se dirige a la mujer, ¿renuncias a todo hombre por amor a él? Sí. ¿Prometes amarlo, respetarlo, cuidarlo, no hablar jamás mal de él? Sí. ¿Prometes amarlo en riqueza o en pobreza, en salud o en enfermedad, en las buenas y en las malas? Sí. Jamás debemos de entrar al matrimonio ligeramente. Debemos asegurarnos dónde estamos colocando nuestros pies. Debemos de conocer el terreno al cual nos vamos a meter. Debemos de considerar la situación. Debemos de pesarlo todo. Debemos de pedir consejo. Porque al matrimonio se entra con consejo. Si con consejo no es fácil, imaginemos sin consejo. ¿Por qué es que hay tantas mujeres abandonadas, tantos hombres abandonados? ¿Por qué tenemos tantas madres y padres solteros? ¿Por qué tenemos hijos criándose sin la sombra de papá o la sombra de mamá? ¿Será porque no hemos entendido este misterio? ¿Será porque nosotros los predicadores no nos damos el tiempo para estudiarlo y así enseñarlo? ¿Será que posible nos hemos abocado a otros misterios por considerarlos más grandes? Y con esto hacemos omisión a lo que el apóstol Pablo dijo, grande es este misterio. Uno de los misterios más grandes que existen, por no decir el más grande, es el misterio matrimonial. Porque si podemos entender el matrimonio, que es la relación de un hombre y una mujer, entonces posible podamos empezar a mirar a Cristo y su iglesia. Porque el matrimonio de un hombre y una mujer es solo un tipo, una sombra de lo que es Cristo y de lo que es su iglesia. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por sus misericordias. En esta mañana deseo mirar junto con ustedes el matrimonio a través de dos lentes diferentes. Quisiera mirar con ustedes el matrimonio a través de dos diferentes ojos. Estos ojos son el ojo de Dios y el ojo del hombre. Para esto voy a citar una escritura que está en Isaías 55:8-9. Y allí Isaías el profeta nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Cuando veo esta escritura, naturalmente pienso en el contraste que hay entre los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre. Escuché a un hombre decir hace muchos años,
Cuando tú quieras que Dios se ría, cuéntale cuáles son tus planes. Si queremos hacer reír a Dios, hay que contarle nuestros planes. Porque naturalmente nuestros planes son totalmente opuestos a los planes de Dios. Por eso es que se enseña que debemos permitirle a Dios ser parte de nuestra propia vida y así darle la oportunidad de decirnos qué piensa Él referente a lo que estamos pensando. Naturalmente, los pensamientos de Dios son muy opuestos a los nuestros. Y puedo darles un ejemplo fresco. El 4 de marzo de este año, enrumbé al país hermano de México para honrar a nuestros hermanos Ovega Naya y Baudelio Cortés, así como al pueblo de ese hermoso país. En mi mente de hombre, mi arribo al Perú era el 17 de marzo. Mi arribo al seno de mi hogar junto con mis compañeros. Jamás me hubiera imaginado que en la mente de Dios yo debía regresar a casa el 20 de mayo. 78 días después, 66 días más de lo que yo planifiqué. ¿Qué es lo que aprendí? ¿Qué es lo que me ha enseñado esta lección? Me ha enseñado que el hombre propone, pero Dios dispone. Y me he convencido de que los pensamientos de Dios son opuestos a los nuestros. Por eso es que lo mejor que nos puede pasar es estar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer para estar en la perfecta voluntad de Dios? Lo que tenemos que hacer es saber lo que Dios pensó. Dios ya no piensa. Dios pensó. Y si yo quiero encontrar los pensamientos de Dios, debo de irme a la Biblia. Y debo de irme al mensaje. Porque hemos aprendido que Dios pensó, su profeta habló y nosotros lo aceptamos. Entonces la única manera de saber si mis pensamientos están de acuerdo a los pensamientos de Dios es traer mis planes, mis proyectos, lo que pienso a la palabra del Señor. Y al traerlo a la palabra del Señor, entonces yo tendré la posibilidad de saber si lo que estoy pensando, anhelando, planificando, está de acuerdo a los pensamientos de Dios. Al meditar en esta escritura, me doy cuenta que hay dos maneras de ver el matrimonio. Para esto, debemos de irnos al libro o al Evangelio según San Mateo capítulo 19. Allí Jesús es abordado por los doctores de la ley, quienes le plantean una cuestión, y esta era la cuestión del repudio o del divorcio. Esto se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Si ustedes me acompañan, se los agradeceré. Estoy aprendiendo algunas cosas nuevas. Una de ellas es ir más despacio. Mi naturaleza es correr, es explosiva. Es mucho fervor en lo que hago o en lo que digo. Pero el Señor me está enseñando a ir más despacio. Me está enseñando a caminar. Posible un día me enseñe nuevamente a batear, porque a veces nos olvidamos. Dice la escritura
en San Mateo capítulo 19 a partir del verso 3. Entonces se llegaron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La palabra repudio significa rechazo. La palabra repudio significa volver atrás. La palabra repudio en sus raíces significa el divorcio, separación. Entonces, si lo dijera en un lenguaje más claro, ellos le están preguntando si es lícito o si es correcto, si está de acuerdo a la ley, separarse de su mujer por cualquier causa. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio macho y hembra los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará al padre y la madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte, no lo separe. Divorcio significa separación, repudio, es apartar, separar. El hombre, dícenle, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla, rechazarla, dejarla, separarla? Díceles, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Estas son las dos maneras de ver el matrimonio, la manera de Dios y la manera de los hombres. Cuando un hombre ve el matrimonio, él lo ve así. El hombre piensa que el matrimonio es cuestión de dos. Por lo tanto, para el hombre, el matrimonio es temporal. En su mente finita, él piensa que el matrimonio comienza cuando se compromete y termina con la muerte. Aunque sí, cuando una pareja se enlaza, ese compromiso termina con la muerte. Pero el hermano Branham dice que el matrimonio es cuestión de eternidad. Cuando yo era niño, escuché decir a algunos hombres, entre ellos algunos ministros, decir con júbilo de que si en la tierra no he tenido mi esposa correcta, allá en la eternidad la tendré. Y ese júbilo se mostraba en el brillo de sus ojos, porque pensaban, si aquí me equivoqué, allá voy a tener la esposa correcta. Lo que ellos no estaban entendiendo, que va a ser la misma esposa que él escogió aquí, pero correcta. Naturalmente esto trajo alguna pena para ellos. Yo no me imagino una eternidad sin mi esposa. Lo mejor que me pudo pasar después de mi salvación es mi esposa, y con esto no estoy ofendiendo a mi madre querida. Pero lo mejor que me pudo pasar después de mi salvación es mi esposa. Y lo mejor que me puede pasar después es recibir el Espíritu Santo. Entonces el matrimonio es cuestión de eternidad. Entonces le trajeron a Jesús este cuestionamiento, esta pregunta. Ya sabemos que fue una pregunta intencionada. Ellos querían contraponer los dichos de Jesús con la ley de Moisés. Ellos dijeron, aquí lo agarramos. Él no va a poder negar lo que dijo Moisés, lo que nos otorgó. Y si lo niega, él se va a ganar el rechazo de la gente, porque todos estaban de acuerdo que Moisés es un profeta.
Y no cualquier profeta, un profeta dispensacional. Cuando ellos le plantearon a Jesús la pregunta, él no esquivó. Porque este problema no es nuevo. Este problema empezó en la tierra. Empezó en el huerto del Edén y con este problema se dio el origen de los tiempos. Jesús les respondió, ¿acaso no habéis escuchado que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? ¿Acaso no habéis oído que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán dos sino una sola carne? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba trayendo a la gente a la palabra. Y fue más enfático y le dijo, por lo tanto, lo que Dios une, no lo aparte, no lo separe, no lo rompa el hombre. ¿Qué es lo que aquí Jesús está afirmando? Que el matrimonio es una unión y que esta unión le compete, le toca a Dios. Por eso dice, lo que Dios une, no lo que el sacerdote, no lo que el pastor, el predicador, no, aunque ellos son los emisarios de Dios, los representantes de Dios, ellos son. Ante esta respuesta, ellos contraatacan. Estaban convencidos en la manera que ellos miraban, porque para ellos el matrimonio es temporal, es algo que se puede romper, es algo que se puede terminar, es algo a lo cual podemos rechazar. Para ellos el matrimonio es cuestión de dos personas. Entonces le dicen, entonces, ¿por qué Moisés, el profeta, el que trajo la ley, nos dio esa facultad? Por la dureza de vuestros corazones, Moisés les dio ese derecho. Pero al principio no fue así. ¿Por qué Jesús los trajo al principio? ¿Qué pasó en el principio? En el principio se dio un problema matrimonial. Había un feliz matrimonio sobre la tierra. Nuestros padres Adán y Eva. De repente se desató un conflicto. Y este conflicto era engaño, era transgresión, era infidelidad. Una dama le fue infiel a su esposo, engañó a su esposo, rompió la promesa, rompió el compromiso, destrozó el convenio, el pacto, y se acostó con alguien que no era su esposo. Este hombre, Adán, nuestro padre, tenía derecho a dejarla, estaba en su derecho. Sin embargo, Jesús nos dijo, mas al principio no fue así. Hubo un hombre en la tierra un tiempo atrás que fue engañado por el amor de su vida. Hubo un hombre que tenía el derecho de repudiarla, rechazarla, divorciarla, pero no lo hizo porque él miraba el matrimonio de la misma forma que Dios lo miraba. ¿Cómo miraba Adán al matrimonio? Dice la escritura que Dios sumió a Adán en un profundo sueño, lo mató. Después de dormirlo, le abrió su costado. De su costado sacó una costilla y de esa costilla le hizo a su otro yo, a su otra mitad. Era él. Cuando lo resucitó o lo despertó, Adán volteó y vio la criatura más hermosa que él hasta ese momento había visto.
Y cuando él la vio, se emocionó. Empezó a hablar en lenguas. Y la lengua que brotó de sus labios era Isha. Isha significa varona. Y dijo, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado, ahora es carne de mi carne, sangre de mi sangre, hueso de mis huesos. Entonces, ¿cómo veía Adán el matrimonio? Como algo permanente, como algo que no se puede romper, como algo que no se puede cambiar. Y Adán no veía dos, Adán veía uno. Y esa es la misma manera en que Dios mira el matrimonio. Para Dios, el matrimonio es sinónimo de perpetuidad. Para el hombre, el matrimonio es sinónimo de temporal. Pero hemos visto que Dios ve diametralmente opuesto a la manera en que el hombre ve. Entonces, ante esta confusión de estos doctores de la ley, Jesús los regresó al principio. Les hizo notar un grave problema que había sucedido en el huerto del Edén. Les hizo ver que Adán no la repudió, no la rechazó, no la separó, porque eso sería atentar en contra de él mismo. Porque ella era él. Ella había salido de él. De eso él estaba muy seguro. El amor que Adán tenía no era un amor humano. Este era un amor divino. Era un amor ilimitado. Era un amor que sobrepujaba, era un amor que se sobreponía, era un amor que cubría. Y fue tanto, tanto, tanto este amor que él la cubrió, y de esa manera Dios no la aniquiló. ¿Por qué es que Adán actuó así? Podemos dar diferentes respuestas que apuntan a un solo punto. Pero en referencia a este misterio matrimonial, Adán no la rechazó porque ella era él. Hermanos amados, rogamos de todo corazón, disculpen, se fue la señal, pero la acabamos nuevamente de retomar. Estamos hablando el misterio matrimonial, uno de los misterios que han sido revelados en nuestros últimos días a través del mensajero de Apocalipsis 17. Estaba hablando, cuando se fue la señal, de que la palabra del Señor no contempla los divorcios, ni contempla la separación o el repudio, aunque sí, pero solo por una causal. Y vamos a ver en esta mañana, por unos minutos, cuál es esa causal. Para esto vamos a buscar la escritura en el libro de San Mateo, capítulo 5, cuando Jesús aborda nuevamente la cuestión del repudio o el divorcio. Capítulo 5, por favor. Voy a leer a partir del verso 27. Dice así la bendita palabra del Señor: oísteis que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Que mejor te es que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo os digo, el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. Esta es una causal de divorcio. La causal de divorcio se llama fornicación. Solo que cuando una pareja está casada, no existe la posibilidad que haya fornicación. Cuando un hombre dentro del matrimonio, cuando una mujer dentro del matrimonio comete infidelidad, no existe la posibilidad que ellos forniquen. El acto que ellos cometen se llama adulterio. ¿Qué es el adulterio? Adulterio es infidelidad conyugal. Encontré hace algunos años la definición de la palabra adulterio y es una definición que por demás me gustó. La palabra adulterio en su definición significa la unión de dos cosas que no se pertenecen. Cuando una pareja se une en santo matrimonio, lo que ellos están diciendo que ahora ambos se pertenecen por esa obligación contraída. Tú eres mía, yo soy tuyo. Yo estoy sujeto a ti, tú estás sujeta a mí. Se pertenecen mutuamente. Cuando ellos incurren en adulterio, lo que ellos están haciendo es juntándose con alguien que no les pertenece. Por eso adulterio significa también la unión de dos cosas que no se pertenecen. Pero la causal de divorcio que Jesús puso para nosotros es la causal de la fornicación. Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo, que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo? Estaba magnificando la ley. Oísteis que fue dicho, que el hombre puede dar carta de divorcio a su mujer, mas yo os digo que a no ser por fornicación, no procede. No se puede. Porque si se hiciera, él hará que su mujer adultere. Pero ¿por qué va a adulterar si ya se separaron? Porque se pertenecen. Porque el matrimonio es signo de perpetuidad. Porque no se puede disolver lo que Dios juntó. Pero ¿por qué es que tenemos tantos matrimonios insatisfechos? ¿Por qué es que tenemos tantos hombres viviendo con una mujer en contra de su propia voluntad? ¿Por qué tenemos tantas damas viviendo con un hombre en contra de su voluntad? ¿Por qué una mujer tiene que quedarse con un hombre por el mensaje o porque la palabra lo dice? ¿Acaso no debe de ser por amor? ¿O será que cometieron el error de no saber a lo que se estaban metiendo? Por eso es que es nuestra responsabilidad como padres, es nuestra responsabilidad como predicadores, ahondar en este misterio hoy más que nunca. Porque hoy, año 2020, el mundo ya no cree en los matrimonios. Lo que el mundo cree es en la sana convivencia. En vivir
mientras todo esté bien y en separarse cuando uno quiera. Y esta es la mentalidad del hombre. El hombre mira al matrimonio como algo que se puede romper, como algo que se puede disolver. Pero Dios no lo ve así. Adán no lo vio así. Para Dios, para Adán, el matrimonio era algo indisoluble, algo que no se puede disolver, algo que no se puede romper, algo que no termina. Para Adán y para Dios, el matrimonio es cuestión de eternidad. Cuando yo tenía 15 años, leí un extracto de nuestro amado hermano Branham que dice: la clase de mujer que tú escojas para que sea tu esposa mostrará la clase de discernimiento que tú tienes. ¿Por qué es que hay muchos conflictos matrimoniales? ¿Por qué es que hay muchos conflictos de incompatibilidad? ¿Por qué parece que el matrimonio fuera una lucha, una pugna por conquistar el poder? ¿Será que, y ahora pienso en mí, no me he dado, no nos hemos dado el tiempo para ahondar en este misterio y para enseñar a la gente, para enseñar al pueblo de Dios, a nuestras futuras generaciones, lo que en realidad es el matrimonio y lo que el matrimonio tipifica? El matrimonio nos está hablando de Cristo y su iglesia. Y usted no se imagina a Jesús teniendo relación con su iglesia de manera conflictiva. Usted no se imagina a Jesús pugnando con su iglesia por el poder. Usted no se imagina a Jesús discutiendo con su otra mitad. El matrimonio es un tema de la Biblia el cual no hemos mirado con la seriedad que se merece. Sin darnos cuenta, permitimos que nuestros hijos se casen sin darles a ellos el privilegio de saber al menos una vez en su vida qué es el matrimonio, lo que significa y cómo se puede tener un matrimonio feliz. ¿Se puede tener un matrimonio feliz? Sí, hermanos. Y si se puede tener un matrimonio feliz, ¿por qué es que tenemos matrimonios infelices? ¿Será que no sabemos qué es un matrimonio? ¿Será que no sabemos cómo se constituye un matrimonio? ¿Será que no hemos aprendido qué se tiene que hacer para tener un matrimonio sano, saludable? ¿Qué se puede hacer para que el matrimonio crezca? ¿Y para que el matrimonio crezca, cómo se alimenta un correcto matrimonio? ¿Qué es lo que tienen que hacer los cónyuges para tener un feliz matrimonio? Antiguamente, cuando los hijos entraban al matrimonio, ellos eran nutridos a través del consejo de los padres y de los mayores. Antiguamente, cuando una pareja se casaba, escogían un padrino. Hoy los padrinos son sinónimo de ayuda financiera. Antiguamente un padrino era un segundo padre, porque la palabra padrino tiene su raíz en la palabra padre. Y este padrino era un mentor, era un consejero, en ocasiones era un mecenas. Este padrino tenía las facultades de intervenir en la relación de los casados cuando no marchaba bien, y de proveer consejo y algunas veces corrección. Porque como todo en la vida, todo tiene un comienzo, un nacimiento, un origen. Yo no siempre fui así. Yo me originé en el vientre de mi madre. En el vientre de mi madre fui alimentado. Cuando salí de su vientre, ella me siguió alimentando. Pero no empecé con bigotes ni con barba. Empecé siendo un infante. Entonces el matrimonio es lo mismo. Entonces, permitir que los jóvenes se casen sin enseñarles en lo referente a este misterio
es prácticamente condenarlos a una vida de problemas, a una vida de conflictos. Es darle al joven no una luna de miel, sino una luna de hielo. Es darle a la dama una vida amarga, una vida agridulce. Y sí, cuando vienen los problemas, saltan las excusas. Todos son simples excusas. Nadie debe de firmar un contrato sin primero estudiarlo. Nadie debe de meterse a un lugar sin primero analizar el terreno. Nadie debe de levantar una casa sin primero hacer un estudio de tierra, sin hacer un presupuesto, sin saber qué es lo que se necesita para tener una buena casa. Lo mismo es en el matrimonio. Las cosas que ahora, por el permiso de Dios, estoy hablando, las hemos aprendido en la carrera de la vida. No lo hemos aprendido en una reunión ministerial, ni en una junta de sabios. Son producto de lágrimas, de dolor. Y ahora, con lo que Dios nos ha dado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ahondar en este punto. Vamos a ahondar en este misterio. Vamos a nutrir este pensamiento, naturalmente, con la palabra del Señor, con la Biblia y el mensaje. Y vamos a colocarlo al alcance de la gente, para que posible encuentre la llave de la felicidad. Porque la llave abre muchas puertas, pero la felicidad tiene una puerta. Nuevamente les pido perdón por el corte involuntario. La señal de internet nos abandonó por un momento. Si Dios así lo permite, el día de mañana nos volveremos a reencontrar en el mismo horario. Que Dios nos ayude. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por darnos el privilegio y la oportunidad, Señor, de poder tener momentos como este, momentos de reflexión, momentos de enseñanza, momentos de meditación. Padre, te ruego que tú bendigas todo lo que se expresó y que lo acomodes en el corazón de la gente, de la manera que tú quieres que se entienda, no como yo pretendo que se entienda. Por favor, Padre, y si algo brota de mis labios que no está bien colocado, yo te ruego que tú, Señor, lo coloques de la manera correcta. Te pido por mis hermanos y mis hermanas que están al otro lado de la línea. Te pido por sus peticiones, por sus necesidades, por sus aflicciones. Te presento sus agradecimientos. Padre, sana a los enfermos, libera a los cautivos, restaura los matrimonios, restaura las economías, sana las iglesias, sana a los ministros, entre los que me incluyo. Danos fuerza, danos más revelación, llénanos del Espíritu Santo. Quémanos con el bautismo de tu Espíritu. Todo esto te lo pido en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas de la sangre de Cristo, ahora me dirijo a ustedes. Vamos a orar como me lo pidieron por las ofrendas, si es que tienen diezmos o primicias. Señor, en el nombre de Jesucristo, te ruego por las necesidades. Te ruego por las ofrendas, te ruego por lo que tu pueblo trae, te ruego, Señor, como dijo tu profeta, que tú bendigas 10,000 veces lo que ellos puedan hacer. Sé, Señor, que todos están pasando dificultad económica, que no se puede trabajar, que todavía estamos aislados, pero al mismo tiempo sé que tú eres un proveedor. Sé que tú no te quedas con nada y sé que tú estás pendiente de nuestras necesidades.
en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Así te lo pido, Señor. Amén. Hermanos y hermanas, si el Señor lo permite, mañana nos estamos encontrando una vez más en este espacio. Suplicarle, rogarles, implorarles que por favor me sostengan con sus oraciones. Shalom.